Y bueno, yo quiero agradecer mucho, aprovechando el espacio, a la participación de las compañeras y compañeros maestros que hoy nos acompañan, porque solo en equipo podemos sacar adelante una situación que está fuera de del alcance humano, que es una situación extraordinaria, un desastre meteorológico. Porque anoche yo vi todavía máquinas a las 12 de la noche ahí trabajando en la mañana. Eso se agradece. Todo lo que hicieron por nosotros se lo agradecemos. Aquí hay gente que tuvo pérdidas totales, como la señora. Y para allá abajo también es tremendo lo que pasó, lo de la abuela. Y ustedes están aquí. Así es que muchísimas gracias a todos los maestros y a usted, secretario, por el esfuerzo que hicieron. Acá en el corazón lo tenemos.